tal? Buenos días, amigos pescadores. ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Bueno, vinimos a hacer una notita porque tenemos comentarios, buenos datos, buenos comentarios, que se ha reactivado bastante el pique después de que las temperaturas comenzaron a subir un poquito. Así que ya estamos ingresando al pesquero, vamos a probar cómo está la pesca. Sabemos que los últimos fines de semana se ha pescado muy bien, muy buen tamaño de pescado, muy buena calidad. Así que acá, bueno, nos encontramos con un amigo, como lo es Mariano Piperto, Marianito, que está siempre al pie del cañón acá en el pesquero para recibirnos. Así que, che, bueno, gracias, Mariano, por recibirnos, y bueno, queremos tener una buena jornadita de pesca, sí, y poder mostrar a ver las bondades que tiene la laguna en estos momentos. Bueno, buen día para todos. Bueno, espero que tengan un día bueno de pesca. El clima va a estar ideal, tenemos un vientito de 15 kilómetros hoy con 18 de ráfaga, así que perfecto. Norte, ideal para la pesca. Dale, perfecto. Bueno, ya vamos a bajar la embarcación, vinimos con embarcación propia hoy. Ah, bueno. Así que vamos a preparar todos los equipitos, vamos a ir mostrando después las distintas líneas que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la pesca, y esperemos que las imágenes sean de la satisfacción de todos ustedes, y nos vemos. Blandos, ahora que se viene la temporada, días de calor, ideal para la pesca de taladiras. Les empiezo a mostrar una serie de marcas que se utilizan para pescar en profundidad con señuelos offset, como van a ver en este lugar, para pescar antienganche en profundidad. Bueno, tenemos marca Don KB, marca Zetaman, de Gosio, de Caster, modelos tipo rana, tipo gusanos, eso va en gusto o experiencia de cada uno, diferentes tamaños. Se puede utilizar con estos tipos de anzuelo que llaman anzuelos offset. De esta manera le va a quedar una rana antienganche. Algunos le pueden agregar una cucharita giratoria adelante, otros no. De estos anzuelos vienen lastrados, vienen simples, así que bueno, cualquier cosita nos consultan, tienen nuestros datos ahí abajo. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795 04 3401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca.
Ya estamos acá en la laguna, Laguna La Zoraida. Estamos por iniciar la jornadita de pesca. Acá estamos ancladitos sobre un juncal. La pesca se viene dando tanto anclado como gareteando. A veces a la mañana se da mejor ancladito y después a la tarde rinde mejor un garete cuando calienta un poquito el agua. Vamos a ir probando y vamos a ir diciendo las distintas técnicas que fuimos haciendo. Vamos a arrancar con equipos clásicos laguneros, que yo siempre recomiendo a la gente que preste atención a los equipos que usamos en estas lagunas, porque por ahí viene gente de otras provincias y vienen con cañas muy cortas, riles que no son los adecuados, con nylon muy grueso, y se dificulta mucho la pesca. Son equipos para otro tipo de pesca, a lo mejor para los diques andan bien, pero no para las lagunas. Entonces vamos a utilizar cañas telescópicas 4 metros, un reel frontal mediano o chico, multifilamento, 0.16, 0.18 anda bien. No hace falta que sea más grueso. Vamos a utilizar líneas de 3 boyas. Vamos a empezar la pesca a flote. Las bajadas entre 25, 30 y 40 centímetros. Y vamos a ir probando a qué nivel va a estar picando el pescado. Y como carnada vamos a utilizar carnada mojarra viva. También tenemos mojarra en sal, que a veces traemos para, por la duda que nos quedemos sin carnadas. Anzuelitos son, anda bien un número 1 o 1-0, no más grande, porque hay bastante pescado medianito, entonces por ahí se dificulta para clavar. Y la mojarra la vamos a encarnar de esta manera. Vamos a mostrar un encarne para que la gente vea. A ver, Nico, si tomamos ahí. Ahí está la mojarrita, ¿se ve? Vamos de cola primero a cabeza. Ahí queda el encarne, ahí queda la mojarra. ¿Se aprecia? ¡Joya! Bueno, ahí vamos a encarnar las 3 bollitas, vamos a armar y vamos a tirar. Así que vamos a ir mostrando en imágenes las distintas alternativas de pesca que vamos a ir haciendo. Si cambiamos de línea lo vamos a ir diciendo para que la gente vaya viendo y vaya sabiendo los equipos que estamos utilizando. Vamos. Bueno, vamos con el primero de la mañana. Un juvenil, hay muchos pescaditos chicos, eso es bueno, hay repoblación en la laguna, o sea que los desoves están prosperando. Así que dale, vamos a seguir, Nico. Bueno, estamos mostrando un peje que acá mi compañero no me pudo filmar porque está armando una línea, así que bueno, vamos el segundo. Y acá vamos a presentar a Nico, hoy mi compañero de pesca, un amigo. ¿Cómo andamos, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Armando una linita para probar, una yoyo de 3 boyas. Perfecto, muy sensible esa bollita, espectacular. Muy sensible, así que vamos a ver qué pasa. Dale, Nico también pertenece acá a nuestro grupo, la Iguana Pesca Deportiva, así que bueno, siempre hacemos salidas con Nico. Vamos a ver qué nos depara el destino hoy. Acá tenemos, vamos a mostrar dónde estamos ancladitos, frente a un juncal, ya con las líneas en el agua, así que bueno, vamos a seguir. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. Bueno, vamos a mostrar otra novedad, como hacemos siempre. Entraron de vuelta, estaban en falta hace mucho tiempo, los inodoros químicos portátiles, ¿sí? En este caso es de la marca Scout, de 20 litros de capacidad, ¿sí? Lo bueno, lo práctico de este inodoro, que lo podemos usar en cualquier embarcación, en cualquier
motorhome, en casa rodante, bueno, en fin, todo lo que es aire libre en realidad muchas veces requiere este tipo de elementos. Lo que tiene de práctico, como te decía, es que lo desarmás y solamente sacás afuera la parte que tenemos que vaciar para poder seguir usando el inodoro. Se utiliza este tipo de líquidos disgregantes, que lo que hace es que no generemos olor ni nada de eso, ¿no? Aparte de que el inodoro ya viene con una válvula, si querés mostrarlo acá adentro. Ahí tenemos una válvula, que esa la abrimos y la cerramos. Otra vez esta palanca que tenemos acá adelante. Ahí, cerramos y abrimos. ¿Sí? Y acá tenemos la bomba, acá atrás tenemos la bomba, ¿sí? Que con esta, la parte superior se carga con agua limpia y con la bomba vaciamos y limpiamos la parte del inodoro, ¿no? Bueno, un elemento que siempre es muy pedido, muy buscado, y bueno, entró con muy, muy buen precio. Y como siempre, bueno, durante septiembre tenemos martes y jueves 6 cuotas sin interés en nuestro local con tarjeta de crédito. Bueno, seguimos, Nico. Pescado corto, grueso, peleador. Así que dale, espectacular. Juvenil, otro pequeñito. De a poquito se está dando la pesca. De a poquito vamos levantando. Un pequeñín. Cambiamos de técnica ahora. Nos largamos a galetear porque, bueno, anclado no teníamos mucha actividad. Así que consultando con otros colegas, otras embarcaciones están galeteando y había un poquito más de respuesta, así que bueno, ahora nos estamos dejando llevar por el escaso viento que hay, siempre en líneas de flote, dejando derivar la línea. Bueno, esperemos tener buenos resultados. Hermoso pescado, hermoso pescado, Nico. Ahí lo vamos a remar. Bueno, seguimos, se nos planchó la laguna, planchada, está aflojando el viento totalmente, así que se va a dificultar la pesca ahora. Nos habíamos largado un garetito, había empezado a picar bien el garete, pero bueno, laguna planchada es sinónimo de poca pesca, pejerrey chico, así que bueno, vamos a esperar un ratito más y si no vamos a ir a probar en zonas costeras, en la playada, a ver si podemos prender algún pejerrey bueno, que ahora es la época de desove y por ahí están arrimados a las costas. Seguimos, Nico, un pique espaciado, de a poquito, laguna planchada, está. Va a dar trabajo y levantar a los pejes. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
el día de hoy le venimos a presentar la gran variedad de termos que tenemos, tanto sea como el Stanley, Broxol, Water, Explorer, Coleman, todos los termos disponibles que pueden pasar y mirar o preguntar por WhatsApp sin ningún inconveniente. Puede ser algún vaso térmico. Ya también tenemos los Explorer, que son muy buenos, algunos de Spinning, de Kunan, de Waterdog, en especial los Broxol, que son económicos, baratos, de muy buena calidad, todos bicapa, con un sistema de antivuelco, con un o-ring para que no pierda agua, excelente calidad y muy recomendable. Recuerde que puede abonarlo en efectivo, transferencia, tiene un descuento, y si no, puede abonarlo con tarjeta Visa o Master de Banco en 3, 6 y 12 cuotas sin recargo. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo Argentina. Ya se viene el verano y tu próximo kayak encontralo en Palace Fishing Shop con sus modelos Squalo, Family, Samoa Dragger y Shark. Además vas a encontrar todos los accesorios para el kayak fishing. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. Chico, está saliendo gente, laguna muy planchada, estamos rogando que sople el vientito. Lindo ejemplar este rey. No pudimos filmar el pique porque se dio, estamos justo acomodando la lancha y cambiamos de lugar y Nico había tirado y se le dio el pique, pero un hermoso matú, un hermoso bichoche. Así que bueno, felicitaciones y a seguir Nico, vamos. Nico ahí con las bollitas negras, muy bien, che, espectacular. Otro hermoso bicho de la Zoraida. Doblete, doblete. Espectacular, está un doblete de Nico. Bueno, arrancó el viento, nos pusimos garetear de vuelta. Ahí está el otro, bueno, pescadito medianito, chico, pero bueno, por lo menos arrancó el pique. Se había planchado la laguna, veníamos mal, mal. Pero bueno, ahora arrancó todo el vientito y estamos galeteando. Ahí estamos mostrando cómo está la laguna.
Bueno, vamos haciendo la pesquita de a poco, Nico. Seguimos pescando. A veces los piques difíciles, filmarlo, grabarlo, porque se van a veces cerquita de la lancha y no hacemos tiempo a agarrar la filmadora. Pero bueno. Bueno, seguimos con una captura de Nico. Hubo pase de filmador ahí. Lindo tamaño de peje. Nico. Bueno, se activó la... Pesquero Luis Robea. Qué tamaño está saliendo. Mirá, qué tamaño, espectacular. Muestre, Nico. Juvenil, la laguna está bien poblada. Se levantó el viento. Seguimos careteando. Bueno, Eduardo. Realmente esto se está poniendo bueno, Nico. El viento es todo acá. Mira qué pesca estamos haciendo. Villa Cañas. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Vamos todavía. Muy buena calidad de pescado, Nico. Pescado gordo, lomo ancho, mirá. Bárbaro. Bueno, y sigue la fiesta en la Zoraida. A pesar que se paró un poco el viento, sigue el pique. Sigue activo el pescadito, sigue activo. Todo, había arrastrado y había enganchado la otra línea. Bárbaro. Bueno, no importa. Ya venimos con un buen pescado de Nico, había enredado un poquito el multi de la otra línea, pero ya lo vamos a acomodar. Así lo mostramos, Nico. Muy bien, lindo pescado, Nico. Bárbaro. Está bien, con una linda captura, parece. Por lo menos está peleando muchísimo, muchísimo. Bueno, qué pescadito. Y no es de los grandes que está saliendo normalmente, es un pescado que andará unos 500 gramos este, pero tiene muy buenos trofeos esta laguna, así que vamos. Bueno, vamos finalizando ya la jornada, Nico, realmente una tarde fantástica nos ha tocado. Salvo que se levantó el vientito, porque veníamos mal, si no se levantaba el viento, estábamos complicados. Pero hicimos una linda pesca, chicos. Vamos a hacer el resumen de la jornada, cómo nos fue, para contarle a todos los amigos pescadores cómo vino el día. Hermosa tarde, Nico, realmente, fantástico. Hermoso, ahí está con la bollita y todo. Bueno,
No nos queremos imánico hoy, ¿eh? Como viene la pesca ahora. 10 centímetros bajamos. Mirá, 10 centímetros. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más linda cuando pican bien arriba! Y cada vez mejor tamaño. Vamos terminando el día con unos tamaños bárbaros de pescado. Che. Hermoso pescado tiene. Listo. Bueno, amigos pescadores, final de la jornada. Final de la jornada. Realmente nos tocó un día fantástico. Habrán podido ver imágenes, nos tocó vientito norte a la mañana. Después se nos planchó la laguna, que parecía que se moría todo y no íbamos a pescar nada. Y tipo 3 de la tarde se levantó una linda brisa del noreste que nos permitió hacer una buena gareteada. Y bueno, los resultados están a la vista. Habrán visto en imágenes la cantidad de pescado que pudimos levantar. Muchos pejerreyes de medida, pudimos sacar 7, 8 pescaditos lindos de 400, 500, 600 gramos. No pudimos sacar ninguno de los troncos que tiene acá la Zoraida, que tiene pescado muy bueno, pescado de 800, 900, de kilo, pero bueno, a veces las condiciones climáticas hacen o nos juegan un papel en contra y a veces el pescado grande no aparece. Pero bueno, esperemos que hayan disfrutado las imágenes. Agradecerte a vos, Nico, que bueno, sos el grupo nuestro por participar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eduardo, y bueno, que visite el pesquero Luis Robea, porque la verdad que la pesca está sensacional. Está muy entretenida, realmente muy entretenida. Recordamos, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, de la ciudad de Villa Cañas. Están todos invitados y, por supuesto, agradecemos como siempre a la gente de Payo, Argentina, por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Así que esperemos que hayan disfrutado las imágenes, que hayan disfrutado del programa y será hasta la próxima. Pejerreyes grandes, venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 5395 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby.
del pescador queremos mostrarle un surtido de lo que es señuelos en zona pesca. Esta es solo una muestra de todas las marcas que estamos trabajando. Tenemos gran variedad de señuelos artesanales y nacionales, Voraz por ejemplo, tenemos también Raptor, Alfer, tenemos también Pirayú, Don Cabé, todas las marcas nacionales las puedes encontrar en zona pesca. También de la marca Payo, Kifish, Redfish, tenemos gran variedad de señuelos. También de lo que es la línea de brasileros, Marine Sport, Nakamura, Borboleta, OCL, también Gocio, Abu García, Cucú. Bueno, gomas variadas de la marca Gocio, de la marca Zetaman, Rani. Es decir, acá tienen un gran surtido, esto es solo una muestra. Tenemos mucha variedad para ofrecerles, para tanto dorado, tararira, chafalote, para ir a pescar a la zona, para ir a pescar al exterior. Así que no duden en consultarnos, arrancan los señuelos los más económicos, de 300 pesos hacia arriba. Pueden abonarlo en efectivo, transferencia bancaria o en cuotas sin interés. Los esperamos. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49.
cuervos de todo la nube. Te dije que te extrañaba. Me dijiste te lo dije, extrañaba, ¿cómo sí, extrañaba sí, esto? Sí, señor. Te lo dije. Ahí viene. Mira. Ahí viene, mira. Al morazo. ¡Qué Fabi! Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa. Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Pone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro-Chichis.
Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, pesquero El Faro. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate. Con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411-5431-7103 o al 5411-4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592.
en la churma. A dos cámaras le tenemos. Pedimos el barco, cualquier cosa, Para guía. ¿Cuánto? Maco. La verdad. Hola, Maquito. Espectacular. Macovecki. Vení a pescar, Macovecki. Ya no sé cómo invitarte. Finalizamos. Bueno, Pato, gente de Pesca y Aventura, de Mar del Plata, Nico del Sirius, acá los muchachos les van a mostrar cómo se pesca. A ver, arriba, mirá, salmones, meros en cantidad, velludos, tamaños espectaculares, la verdad que una pesca alucinante hoy. Espectable. Así que, bueno, nada, Mar del Plata los espera. Gracias por invitar. Hay que traer ganas, nada más. Saludos para todos.